Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es un programa también muy especial. Bueno, realmente es un gusto siempre pasear con amigos, disfrutar con amigos, ¿verdad? El paraguayo es muy amigo, ¿verdad? El paraguayo le conoce a todo el mundo, Capipona. ¿verdad? Amigo, amigo como en Facebook, sí o sí. Sí o sí. ¿Verdad? No sé, quizá en otro país, como va a ser, pero en Paraguay, uno es el país de los amigos, lo dicen, ¿verdad? Dicen que en otro país no. Dicen no, que el país se mide, o sea, la amistad se mide en el país de acuerdo al clima. O sea, vos te vas a un país frío y son todos fríos. Yo me dijo un amigo que se fue a Estados Unidos, que la gente la quería mucho porque él era muy cariñoso. Bueno, pero igual le queremos gente de Francia, Italia, ¿verdad? Nos vamos De a ir a repente, Disney. donde hace frío, noche, no sé. Ya vamos a estar por ahí. No, también, vamos a hacer un programa ahí. Bueno, hablando del tema de los amigos, siempre es importante entender qué es una amistad. A ver, muchachos, ¿ustedes qué entienden por amistad? ¿Cómo es un amigo? ¿Un buen amigo cómo es? Un buen amigo te escucha, un buen amigo te aconseja bien, un buen amigo de Pero. verdad te da sin esperar que le des nada, o sea, te da sin esperar algo a cambio o algo así. Para mí el verdadero amigo es, o sea, de repente hoy día es difícil encontrar verdaderos amigos. Porque vos le decís, estoy mal y te dice, vamos a chupar, me terminé con mi novia y te dice, vení, metete con unas cuantas más, o sea, olvidarle con mujeres. O sea, eso creo que yo no son las verdaderas amistades, No esos son son, los no consejos, son, ni digamos. son los consejos buenos y tampoco son gente que te ama. José Artecona o alguien atrás, ¿qué opinan? Yo creo que el verdadero amigo en parte es uno que ama. Y el que ama siempre demuestra su amor con acciones. Siempre alguien que dice amar a la persona debería, es lo correcto, creo yo, era demostrar su amor. ¿Y cómo un amigo puede demostrar su amor? Por ejemplo, como dijo ella, alguien que te escucha. Porque muchas veces nosotros estamos por aflicción, por momentos difíciles. Y lo único que quiere es que alguien esté ahí y te escuche cuando vos te descargas, te dé un abrazo y escuche cuando vos llorás y te diga, tranquilo, Dios está contigo. Tranquilo, no te preocupes, Dios te prometió y va a cumplir. Entonces, otro punto creo que un amigo debería tener, creo yo, un buen amigo, es que tiene que tener conocimiento de la Biblia, porque de acuerdo a eso él va a basar sus consejos para darte y vas a salir edificado. No sé qué más piensan. O sea, cada consejo debería ser esos consejos guiados o que sea la base de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso sería, es lo que estabas Lo diciendo. que pasa, Tito, hay un dicho muy famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la palabra de Dios dice, resume ese dicho en aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo juntarme todos los días con gente que no sea hijo de Dios. Si yo soy drogadicto, me voy a juntar con drogadicto. Si yo soy corrupto, me voy a juntar con corrupto. Si yo soy trabajador, me voy a juntar con gente trabajadora. O sea, tú júntate, me habla de quién sos. A mí, justamente, yo pensé mucho en esos tiempos todo el mundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Pero Jesús dice la palabra que él dijo, un nuevo mandamiento doy, que amen a su prójimo así como yo os he amado, dice. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Él murió, o sea, yo creo que el verdadero amigo dijo como dijo Jesús, no hay mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Yo creo que el verdadero amigo se va a poner en tu lugar en tus momentos de aflicción. Y va a estar pasando mal, pero va a estar contigo. Y el verdadero amigo va a estar poniéndote en tu lugar, en tus mejores momentos, y va a gozarse en tus momentos. Sin envidia, sin rencor, sin nada, va a gozarse en tus momentos y va a llorar contigo en los malos momentos. El verdadero amigo yo creo que es el que se pone en tu lugar. Así es, y por ejemplo, un amigo, o sea, es bueno que de repente pregunte, ¿cómo estás? Pero muchas veces no, en la realidad no preguntamos cómo estás. O sea, ya es una costumbre decir, ¿cómo estás? Y decir, bien, ¿verdad? Pero creo que también un amigo debes hacerse amigo, El ¿verdad? que quiere O amigo sea, debe mostrarse amigo. así mismo como dice la Biblia, Jimmy. Entonces, qué bueno sería que como amigos nosotros podamos contar las cosas a nuestros amigos, no esperar. Y nunca luego me preguntó qué tal yo estoy, ¿verdad? Por eso no le cuento. Es que no hace falta, cuando vos tenés un amigo tenés a quién contar, ¿verdad? Es lo que creo yo. Eso es cierto, José. Yo creo también que hay otro punto importante de la amistad. Uno de ellos creo que es la honra. Si en realidad alguien es tu amigo y le aprecias y conoces su defecto, pero también conoces sus virtudes, vos como buen amigo siempre vas a querer honrar a esa persona. Siempre vas a querer exaltar y quizás en un grupo de amistad donde esa persona que es tu amigo no está, van a estar hablando de él y si vos sos un buen amigo, yo estoy seguro que alguien va a estar diciendo, no, 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 yo le conozco a fulano. Él es así, él es así, él es así. Él tiene sus defectos y sus errores, pero yo le honro por esto. O sea, creo que es algo que se perdió también en la amistad y que deberíamos nosotros como hijos de Dios practicar lo que es la honra. Debemos honrar a nuestros amigos
y debemos defenderle en el momento que nosotros sabemos que tenemos fallas, sabemos que tenemos, que nuestro amigo tiene errores, tiene defectos, pero igual tu amor es mucho más grande que eso. Lo mismo que hizo Jesús, como dijo Francesco, Jesús dio su vida por su amigo, él se ponía en el lugar de su discípulo, él defendía a su discípulo, oraba por ellos, le clamaba al Padre. Por eso también nosotros tenemos que aprender a defender nuestras amistades, por más que tengan defectos. No hablo de apañar el pecado, no hablo de aprobar el pecado, pero sí de tratar de exaltar su virtud y no solamente de ver sus defectos. ¿Qué opinan ustedes? Una vez, yo estuve en un mal momento y yo tengo un amigo que se llama JC, le mando un saludo, ¿verdad? Es uno de mis mejores amigos y le amo. Que él me dijo algo que nunca me iba a olvidar, pues yo estaba mal y hice algo malo. Y me dijo, mira, Fran, yo te decía una cosa, me dijo, en pocas palabras, pues me hizo un garganta, tipo, habla bien. Me dijo, yo te voy a decir una cosa, por más que vos hagas bien las cosas o por más que vos hagas mal las cosas, la gente te puede juzgar, la gente te puede mirar de mala manera, pero vos sos mi amigo y yo voy a estar contigo. ¿Y por qué dije su nombre? Pues solamente le quiero honrar acá, porque yo aprendí mucho de ese dicho, de la verdadera amistad. Porque siempre nosotros, o sea, la gente busca amigos buenos, por ejemplo, Tito, ¿no? Tito es un líder de la ansiedad y yo me quiero juntar con Tito porque Tito va a hacer esto y aparte queda bien juntarse con Tito. Pero el verdadero amigo es el que no busca recibir, sino busca dar. Y me encantó lo que me dijo este amigo mío, porque me dijo, yo no sé, o sea, yo sé que vos hiciste mal, pero igual voy a estar contigo. Él no buscó recibir conmigo, él buscó darme consolación, darme, entenderme, solo darme, prestarme su oído para que yo, no sé, para que yo le hable, claro, para escucharme. Lo bueno es que nosotros entendamos algo y lo que están mirando también sepan. No vamos a tener amigos perfectos. Va a tener ese tu amigo que no te va a preguntar cómo estás. Va a tener ese amigo que todo el día te va a preguntar cómo estás. Va a tener ese amigo que quizás no va a estar, que quizás no te gusta cómo hable, lo que diga. Pero si vos lo consideras tu amigo, sé un amigo, ¿entendés? Hace falta realmente una amistad seria de parte tuya, que vos seas el que dé, así como dijo Frank. Y no solamente esperes que recibir que la gente venga y te pregunte, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, papito? ¿Qué tal esto con lo otro? ¿Entendés? Entonces, tenés una persona que dé, que busque esa amistad, porque en realidad necesitamos buenos amigos. Porque donde hay un buen amigo, hay un buen consejo. Donde hay un buen consejo, hay una buena vida. Y donde hay una buena vida, está Dios. Amén. Así que todo se relaciona con Dios. Porque la Biblia mismo enseña que Él no nos llama a sus siervos, sino nos llama sus amigos. Así es. Qué lindo sería que nosotros como amigos le consideremos amigos a Dios. De verdad. Qué lindo sería que, más allá que Tito sea mi amigo, el Espíritu Santo sea mi mejor amigo. Así. Despertarme y hablarle. Dar los buenos días, las buenas noches. No sé qué dicen ustedes. Una relación de amistad. Yo creo que hoy en día realmente yo puedo decir, los que me conocen saben, ¿verdad? Que acá todos, no solamente yo, sino que todos podemos decir que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Un día nos hablaron de él, pudimos conocer que también el Espíritu Santo es Dios, que tiene personalidad, tiene sentimientos. Es, por decirlo así, no es como nosotros, pero en parte sí, porque tiene sentimientos y es como una persona. Y hoy en día yo puedo decir que el Espíritu, que Él es mi mejor amigo. Y te animo a vos que estás viendo esto, que estás escuchando, que Él sea tu mejor amigo. Yo te aseguro, Él nunca va a fallar, todo el mundo te va a fallar. Nadie, va a haber momentos en tu vida que nadie te va a entender. Vas a contarle a una persona, a dos, tres personas, cuatro, y no te van a entender, porque estás pasando por un momento difícil y quizás nadie te entienda. Pero el Espíritu Santo sí te va a entender. Cuando necesitas un abrazo y nadie está contigo, el Espíritu Santo está un abrazo. Yo cuántas veces estuve triste, estuve en un momento difícil y quizás nadie se daba cuenta. O se daban cuenta, pero ni me entendían. Es más, ni quería contárselo a nadie. Solo me refugiaba en el Espíritu Santo. Venía, yo sé que Él venía y me abrazaba y estaba conmigo y lloraba en su presencia. Y Él me entiende más que nadie. Así que yo te animo que Él sea tu mejor amigo. Él te va a motivar, Él te va a incentivar, Él te va a enseñar la palabra de Dios, Él te va a enseñar a ser como Jesús. Él te va a enseñar también a escoger tus amistades acá en la tierra. Así es, Dios mismo dice en su palabra que Él te anhela celosamente, que Él te anhela, el Espíritu Santo anhela una comunión contigo. Anhelar significa querer algo con desesperación para vos mismo. Así te quiere el Espíritu Santo, así que hablar contigo. Él te conoce, Él sabe toda tu vida, sabe tus bajos, sabe tus altos. Así que no tengas la oportunidad, no pierdas la oportunidad de hablar con Él y de buscar esa amistad con Dios. Y pues sobre todas las cosas, ser amigo. Ser un amigo realmente que dé consejo, que anime y levante a las personas. Porque eso es lo que necesitamos como jóvenes. Estamos, si es que realmente es una bendición, espero que estén disfrutando con sus amigos, que ustedes puedan compartir esto con sus amigos.
Y bueno, vamos a seguir solamente hablando de estos temas que son muy interesantes. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chicos, Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es un programa también muy especial. Bueno, realmente es un gusto siempre pasear con amigos, disfrutar con amigos. Quería mucho porque él era muy cariñoso. Bueno, pero igual le queremos gente de Francia, Italia, ¿verdad? Vamos de repente, donde hace frío, noche, no sé. Ya vamos a estar por ahí. No, también, vamos a hacer un programa ahí. Bueno, hablando del tema de los amigos, siempre es importante entender que es una amistad. A ver, muchachos, ¿ustedes qué entienden por amistad? ¿Cómo es un amigo? ¿Un buen amigo cómo es? Un buen amigo te escucha. El paraguayo es muy amigo, ¿verdad? El paraguayo le conoce a todo el mundo. Capipona. ¿Verdad? Amigo, amigo como en Facebook, sí o sí. Sí o sí. ¿Verdad? No sé, quizás en otros países, como va a decir, pero en Paraguay, uno es el país de los amigos, lo dicen, ¿verdad? Dicen que en otro país no. Dicen no que el país se mide, o sea, la amistad se mide en el país de acuerdo al clima. O sea, vos te vas a un país frío y son todos fríos. Yo me con un amigo que se fue a Estados Unidos, que la gente le. Un buen amigo te aconseja bien. Un buen amigo, de verdad, da sin esperar que le des nada, o sea, te da sin esperar algo a cambio o algo así. Para mí el verdadero amigo, o sea, de repente hoy día es difícil encontrar verdaderos amigos. Porque vos le decís, estoy mal y te dice, vamos a chupar, me terminé con mi novia y te dice, vení, metete con unas cuantas más.